estilo sábado. Diez de la mañana, 44 minutos. ¿Cómo le va, Marcelo Daniel? ¿Cómo le va, Hugo Fernando? Un placer escucharlo. Bueno, el placer es mío. Después de tanto deporte de lunes a viernes, es bueno tenerlo aquí en modo cine y en modo series. Bueno, sí, es lindo cambiar un poco. Y en esta oportunidad, como bien dice Huito, para hablar de series, porque, bueno, ha pasado mucho en este último tiempo, muchísimas novedades, y tenemos que arrancar por ahí por lo que fue el suceso de estas últimas semanas. Ya lo hablábamos el sábado pasado, sí. El día 4 de julio se estrenó Stranger Things, rompió récord para todos lados en Netflix, porque, a ver, yo te comento algo, la gente de Netflix no le gusta mostrar sus números, ¿sí? Sí. Nunca dicen si a una serie le va bien, le va mal, porque pueden ser números muy buenos, pero tampoco les gusta mostrar cuando los números no lo son tanto. Entonces, las estadísticas de Netflix están guardadas como bajo 7 llaves. Pero en esta oportunidad se arriesgaron y mostraron lo que pasó con el fenómeno Stranger Things, que en los primeros 4 días la vieron algo así como más de 40 millones de usuarios a lo largo del mundo. Récord absoluto. El récord lo tenía una película nueva de Adam Sandler y Jennifer Aniston, que la habían visto un poco más de 20 millones de usuarios en 3 días. Stranger Things, en un día más, en 4, la vieron más de 40 millones de personas, lo que es una locura. En realidad, la vieron 40 millones de usuarios. Claro. Es decir que hay en más. Un televisor, claro, si uno se juntó a verlo en familia, la gente, el número crece exponencialmente, no es como una entrada de cine, que ahí sí es una por persona. Entonces, es el suceso, sin duda, a nivel series del año, esta tercera temporada de Stranger Things, y sumándole a esto, tenemos que decir que sus creadores, los hermanos Duffer, ya anticiparon la cuarta temporada. Esto lo hicieron en una entrevista con EW y hablaron de lo que podemos esperar para los próximos episodios. Ni ellos saben demasiado, pero sí tienen, dijeron tal cual, tenemos idea de las cosas más importantes. No sabemos de qué va la próxima temporada, pero sí, a grandes rasgos ya tenemos una idea. Bueno, es una incógnita lo que va a suceder con los protagonistas. Ellos lo aclararon porque los chicos, cuando arrancaron, eran chiquititos, bien chiquititos. Ya han pasado varios años y están en plena adolescencia. Ya en esta temporada los pudimos ver casi convertidos en hombres y con una altura considerable. Entonces, tienen que solucionar, entre comillas, ese tema. A ver cuál es la vuelta de rosca que le dan a la serie, para que los chicos sigan siendo los mismos, pero ya casi transformados en hombres, porque se habla que la próxima temporada va a salir allá por el 2021. Es decir, van a estar mucho más grandes. Así que es el gran dilema, la gran incógnita que tienen los creadores de Stranger Things, a ver qué va a pasar con sus protagonistas, pero ya sabemos que va a haber una cuarta y una quinta temporada en Netflix. Así que para todos los que somos fanáticos, todavía tenemos mucho más aventuras en el pueblo de Hawkins. Hablando de aventuras, y por ahí no tan agradables como las que podemos ver en Stranger Things, o tan que nos toquen esa fibra íntima, tan sensible como lo es los años 80, y ambientada así, en este último 9 de julio, el martes feriado, se estrenó la tercera temporada del Marginal por la televisión pública. La rompió toda la televisión pública a nivel rating el día martes, con el estreno del Marginal. A ver, ¿qué tenemos que decir de esta serie? Para el que no la ha visto, ya la hemos comentado en algunas oportunidades. Está basada en el penal de San Onofre. Sí, primer temporada tuvo la participación de Juan Minujín. La primera temporada era un policial neto. Era un policial redondo por todos lados. Era el policía que se infiltraba en la cárcel para desbaratar una banda de secuestradores que estaba operando desde allá adentro y desde allí poder justamente dilucidar o
resolver un secuestro que se estaba llevando a cabo. Si la serie hubiera sido solamente esa primera temporada del Marginal, era redonda por todos lados. Tenía todo lo que tenía que tener un policial clásico, ejecutado a la perfección. Bueno, ¿qué sucedió? Luego del éxito rotundo de lo que fue la primera temporada, bueno, su creador, Sebastián Ortega, y toda su productora dijeron, no, chicos, vamos a meterle más, porque nos fue realmente muy, pero muy bien. ¿Y qué es lo que sucede aquí en Argentina? Acá en Argentina no estamos muy acostumbrados a matar a los protagonistas, ¿no? Sí. No es algo como por ahí The Walking Dead o Game of Thrones, que uno estaba esperando que mataran al protagonista principal. Acá todavía no nos animamos a tanto. ¿Y cómo encontraron la vuelta los muchachos de El Marginal para que los personajes que tanto amamos en la temporada 1 volvieran? Bueno, fue llevar el tiempo para atrás. Así que en El Marginal 2, la segunda parte, nos fuimos bien, bien atrás en el tiempo, y en esta tercera oportunidad vamos a estar como entre medio de las dos temporadas. Es decir, cronológicamente hablando, lo que pasa en El Marginal 3 es lo que viene luego del Marginal 2 y antes del Marginal 1, para que nos ubiquemos más o menos en el tiempo. Bueno, participación de Gabo Ferro, el chico que fue protagonista de la película El Ángel, es el invitado al penal de San Onofre. Ya tuvimos la participación de Rodrigo Mora, va a estar también Rolando Schiavi, bueno, muchísimas, Gustavo Garzón, se suman varios personajes, y como siempre, un realismo explícito por ahí. Es un poco exagerado lo que muestran de el penal, pero bueno, en gran parte, y lamentablemente es lo que sufren los presos en la Argentina, y con un nivel de producción y guión realmente muy muy bueno. Por ahí, la única crítica es que se salió del argumento que tenía el Marginal 1, que era lo sólido, lo fuerte, para que en el Marginal 2 lo explícito y los personajes sea lo principal, porque los hermanos Borges tiran para adelante la serie, son los dos principales, así que se ha transformado en una serie más de personajes que de trama. Pero está muy bien, arrancó el día martes rompiendo todos los récords El Marginal 3, así que a no perdérsela porque está realmente muy muy buena. Ya lo hemos recomendado en varias oportunidades, varios sábados. Si no has tenido la oportunidad de verlo, lo bueno es que ya la temporada 1 y 2 está en Netflix. La 3 recién lleva un solo capítulo y fue este martes. El martes próximo tendremos el segundo. Y ya también, para ir cerrando, Vito, te dejo dos noticias muy cortitas. A ver. Porque American Horror Story es una serie que está realmente muy, muy buena de Fox. Una serie de terror muy bien hecha, con muy buenos protagonistas. Y ya se está hablando de la próxima temporada, que se va a llamar American Horror Story 1984, y presentó a su elenco y mostró sus nuevos teasers. ¿Qué es un teaser? Es algo así como un tráiler más cortito. Un teaser te dura 10, 15 segundos y te van mostrando apenas una o dos imágenes de lo que se viene. Te van mostrando a cuentagotas lo que es lo que va a pasar con esta nueva serie, y con hasta llegar al tráiler definitivo, que tiene más de 2 minutos de duración. Así que ya podemos ver, si buscas, podés ver los nuevos teasers de American Horror Story, una serie que, si no han tenido la oportunidad de ver las primeras, están muy pero muy buenas y dan miedo en serio. Y también, hablando de alguna noticia que había trascendido esta semana, los dos protagonistas de Breaking Bad, es decir, estamos hablando de Bryan Cranston, Walter White, Heisenberg, y también Aaron Paul, Jesse Pinkman, sus dos protagonistas, habían estado mostrando en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, imágenes de ellos dos juntos cruzando un río, y la gente lo primero que pensó es que se venía un proyecto otra vez entre los dos relacionado con Breaking Bad. Bueno, tiraron todo eso por tierra, porque esta semana mostraron también en sus redes sociales de qué se trataba, y estuvieron trabajando en una fábrica de mezcal en el pueblo de Oaxaca, México. Es más, la compraron. Es un proyecto propio. Se llama Dos Hombres y es la marca de mezcal que sacaron Jesse Pinkman y Walter White de Breaking Bad. Lamentablemente viene por ahí. Es un proyecto que nada tiene que ver con el cine. Lo que sí sigue adelante. Nos habíamos ilusionado, ¿eh?
Sí, más de uno, decíamos, una vez más lo vemos trabajando, pero bueno, no van a estar fabricando metanfetamina, sino que ahora van a hacer mezcal. Siguen intoxicando a la gente en cierto punto. Un poquito Bueno, más legal, ¿no? sí, ahora sí, ahora sí. Lo que sí sigue adelante es la película de Breaking Bad que va a protagonizar Aaron Paul, pero Bryan Cranston no se sabe si va a tener alguna participación o va a salir en algún momento en la película. Bueno, para el que no la vio, que busque el final de Breaking Bad y va a entender por qué Heisenberg va a salir o no en la película que se está trabajando, que todavía no tiene fecha de estreno, pero que sí, eso sí, va a estar saliendo y va sobre rieles. Bien, Dani, antes de cerrar Sí. el capítulo series y quiero saber tu opinión, ¿qué te está pareciendo esta, me parece a mí, ¿no? Corregime si estoy equivocado, esta especie de batalla que está tratando de dar ahora la televisión, los lunes Monzón en Spey, los martes, como decías, El Marginal, el miércoles también, si no recuerdo mal, corregime, creo que el miércoles fue el debut también de la serie de Chávez en Canal 13, Exactamente. como que se le está buscando la vuelta, ¿no? La tele para competirle a Netflix, ¿no? Sí, sin dudas. Lo habíamos visto con. Ya lo. Justamente es un tema que lo tienen vilo a la televisión tradicional, porque ya la gente no está acostumbrada a esperar una semana para ver un capítulo tras otro. Mencionaba la serie de Monzón que a mí. La estoy siguiendo, me está gustando. Sí. Había arrancado más arriba, por ahí se desinfló un poquito en los últimos capítulos, pero está muy, pero muy buena. Conocés muchas aristas que tuvo la vida del ex campeón del mundo. Arrancó El Marginal, también arrancó la de Chávez. Hay que buscarle la vuelta con contenido diferencial, con contenido realmente de calidad. Uno esperaba ver Game of Thrones porque sabía que era contenido diferencial, era una serie espectacular, y por eso, solamente por eso, la gente seguía batiendo récord esperando un capítulo tras otro. Si vos le das series livianas, series que se hacen con dos mangos, sin argumento y con actuaciones malas, y la gente se te va a bajar, y por ahí las telenovelas, las que van todos los días, cada vez tienen menos nivel de audiencia, y estas series que tienen más producción, más preparación, son las que la gente se vuelca a ver, porque encuentra contenido de calidad cuando las ve. Y es una forma de paliar lo que es el camión Netflix que tenés todo al alcance del control remoto en el momento que quieras. Claro. Es, en la televisión está en desventaja que te tenés que sentar frente a un sillón al momento que te dice el canal. Eso ya es de otra época. El on demand ya ha dominado todo y la gente, si tiene ganas de ver a las 3 de la mañana dos capítulos, y quiere tener esa libertad de tenerlo al alcance de la mano. Pero, como bien decís, muy buenas propuestas, Televisión Nacional, muy buenas actuaciones, hay muy, pero muy buenos actores, guionistas, y el nivel de producción es muy bueno, y siempre hay que apoyarlo, porque, bueno, le da trabajo a un compatriota, ¿no? Daniel, en un ratito entonces nos metemos de lleno en el cine. Como no, Huguito, vamos a hablar de todos los estrenos que tenemos para este día jueves. Ahí estaba entonces la palabra de Daniel Bresan, 10 de la mañana, 58.